También si quieren pueden quitar mientras las cámaras para que de pronto la gente no se vaya a confundir. Gracias. Perfecto. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros webinars de internacionalización. Para los que no me conocen, mi nombre es Juliana Bermeo. Yo soy la directora del área de posicionamiento global de Fedesoft. Y hoy tenemos un webinar muy especial porque vamos a hacer el lanzamiento de nuestra cartilla de acceso a mercados de Chile. Como ustedes saben, nosotros lanzamos 3 cartillas al año, donde estudiamos un país a profundidad para entender un poco mejor cómo es su mercado, cuál es la dinámica a nivel macroeconómico, cómo está evaluada con indicadores internacionales como los de Doing Business y el índice de innovación. Y ya después nos enfocamos un poco más en entender el sector TI, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus principales obstáculos y ventajas, y también tocamos un poco temas de normatividad y casos de éxito. Y en el marco de esas cartillas que hacemos, también hacemos webinars de lanzamiento, como el que están a punto de presenciar, donde invitamos a personas expertas en los temas, tanto temas de sectoriales como de mercado y como normativos. El día de hoy tenemos la del señor Luis Felipe Devia. Él es asesor senior de exportaciones de Chile, nosotros de ProColombia en Chile. Como ustedes bien saben, pues nosotros siempre estamos muy mano a mano trabajando con ProColombia y ellos siempre son muy amables de estar en estos webinars de internacionalización y de lanzamiento de las cartillas. Entonces, primero vamos a tener una charla de 20 minutos con el señor Luis Felipe, quien nos va a contar un poco sobre el mercado.
Después sigue la señora María Angélica Cepeda. Ella es abogada de Vermeeren Abogados. Y ella pues nos va a hablar de todo el tema normativo, todos los aspectos legales, temas de contratación y servicios en el exterior y cómo crear empresa en Chile. Nos van a acompañar tanto María Angélica Cepeda como Abby Flies. Las dos son abogadas de Vermeeren Abogados, es una firma chilena. Después vamos a hablar con Jorge Villarreal, él es consultor TI, entonces nos va a dar un poco una visión del mercado TI en Chile y aspectos prácticos. Y finalizaremos con el señor Antonio Jiménez de la empresa Help People Soft, que ellos son afiliados a la federación, tienen un caso de éxito y nos va a contar un poco acerca de cuál fue o ha sido su experiencia en este país. Finalizaremos con un espacio para hacer preguntas, para que ustedes puedan hacerle preguntas a nuestros conferencistas. Entonces, además de darles la bienvenida, quiero también hacer rápido una prueba de sonido y asegurarnos que nos estén escuchando bien. Ustedes van a poder interactuar con nosotros en el área de preguntas para quienes no conocen la plataforma. Entonces, si me pueden escribir rápidamente en esta sección si me están escuchando bien o si en algún momento tienen alguna pregunta, pues este será nuestro principal medio de comunicación. Entonces, les pido un momentico para que escriban ahí y para saber que me están escuchando. Hola, ¿sí me están escuchando? Perfecto, Ilko, mil gracias. Listo, perfecto, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos por su asistencia. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al señor Luis Felipe, que como les cuento es asesor senior de exportaciones de Procolombia Chile. Y él nos va a dar una introducción, tanto al webinar como a contarnos un poco sobre Chile y cuáles son las oportunidades para el sector TI. Entonces, Luis Felipe, muchas gracias, como siempre, por todo tu apoyo. Y bueno, la palabra es tuya, ya te estoy convirtiendo en presentador, entonces esperamos ver pronto tu presentación. Mil gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ahí ven la página inicial bien. Está perfecta. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, primero que todo, pues darles un cordial saludo a todos los asistentes. Pues desde ProColombia en Santiago de Chile, pues estamos Hola. Muy interesados en Hola. Poder apoyarlos y ayudar, dijéramos, en todo su proceso de internacionalización al mercado de Chile. Hola, 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 hola. Y el objetivo de esta presentación es darles un poco lo que son las generalidades del mercado y un poco recoger lo que ha sido pues la experiencia que nosotros tenemos acá desde el mercado, pues para poder compartirlos con ustedes. Entonces, inicialmente, pues de forma muy general, contarles sobre el país. Pues Chile es un país que está pues ya llegando a los 18 millones de habitantes, digamos, con una característica muy particular, dijéramos, es la gran concentración que hay en esta zona de acá de la mitad, lo que es Santiago, que es una ciudad de casi 7 millones de habitantes, y lo que es la región de Viña y Valparaíso, que más o menos pues, son alrededor de unos 700 mil. O sea, más o menos ahí estamos hablando que es un poco del 40%, un poco más del total de la ciudad. Pero pues sin desconocer que hay unas regiones también de mucha importancia. Por ejemplo, lo que es todo el norte grande de Chile, esto que estoy señalando por acá, es prácticamente lo que es la capital minera de Chile, y es uno de los lugares, digamos, donde hay muchas empresas, tanto de minería como de servicios para la minería, y tiene una actividad económica bastante dinámica. Acá en el sur tenemos otras ciudades importantes como Concepción, como lo que es Puerto Montt, digamos, donde hay otras industrias importantes pues, para tener. Entonces, un poco el objetivo, digamos, es para que tengan en cuenta que no solamente Chile es Santiago, sino que
tiene muchas oportunidades en sus diferentes regiones. Económicamente, pues como muchos conocen, Chile es una de las economías pues más desarrolladas en América Latina. Pues en este momento pues tenemos uno de los mayores PIB per cápita de América Latina, más o menos bordeando los 23 mil, 24 mil dólares. Es la sexta mayor economía de Latinoamérica en tamaño. Dijéramos que eso también le permite pues que sea una economía bastante próspera. Dijéramos, en esta diapositiva, digamos, mi objetivo es poder, como decía anteriormente, mostrarles sobre también los sectores que son fuertes en el país. Si bien Chile tiene una industria pues multisectorial bastante importante, pues muchas veces nosotros puede que conozcamos de que Chile es un gran exportador de cobre o de vinos, pero pues hay otros sectores que por ahí no conocemos. Entonces, como para que también geográficamente se puedan ubicar, digamos, toda esta zona norte es donde se concentra toda la exportación de cobre del país. Chile viene a ser más o menos alrededor del 36 o 37% de la producción mundial de cobre, lo que lo hace pues un gran jugador en el mundo minero, en el mundo. Más o menos estamos hablando que son exportaciones de unos 40 mil millones de dólares. Entonces, el impacto que tiene el cobre en la economía chilena es muy grande, y más teniendo en cuenta pues que para Chile una de las principales mineras es una minera estatal que se llama Codelco, y es una de las principales fuentes, dijéramos, económicas que tiene el gobierno, más todos los royalties que pagan las empresas privadas. Entonces, como para que también vean la dimensión de lo que es el sector del cobre, si tomamos los otros sectores como los vinos o las frutas, salmones, si sumamos todo eso, pues la cifra que da no es ni cerca de lo que se implica la exportación de cobre, no siendo estos sectores menores. O sea, Chile pues es reconocido mundialmente en su sector vinícola, en las frutas son productos que llegan mundialmente a las diferentes economías. Por ejemplo, todo lo que es la producción de salmón está entre los tres o cuatro primeros mayores productores mundiales de este producto, y en el sector forestal pues sigue siendo un sector bastante fuerte, y generalmente estos sectores son empresas pues que están prácticamente en los rankings mundiales de producción de estos productos que les estoy contando. Como para contarles un poco qué ha pasado, dijéramos, yo diría que en los últimos meses, incluso pues años en el sector, digamos, hay una realidad que hemos tenido que afrontar acá en el mercado de Chile. Desde hace unos 2 o 3 años el precio del cobre pues ha venido cayendo, y eso generó, dijéramos, que en términos pues de inversiones y pues sintiera un poco. El crecimiento, pues dijéramos, de la economía está oscilando más o menos en un 1,7. Algunos expertos, acá el Banco Central de Chile habla pues de que puede estar entre los 1,6 a 1,9% de crecimiento de la economía. Es realmente bajo, dijéramos, frente a lo que ha sido el crecimiento promedio que ha tenido Chile en los últimos 10, 15 años, que puede estar por los lados de un 5 o 6%. Esto ha hecho, digamos, también que las tasas de interés sean las tasas más bajas que haya habido pues en los últimos, diría que 10 años, digamos, esto un poco con el fin de reactivar la economía. El desempleo, pues este es un tema que también aporta, y es una cifra pues bastante baja, dijéramos, frente a otros países en América Latina. Es un desempleo del 6,7%. Lo cual nos indica pues que igual es una economía que está bastante sana, y pues mientras haya empleo, pues hay muchos otros índices que se mantienen favorables. Este año es un año especial, es pues un año electoral, digamos, eso ha creado que haya un efecto de espera. Muchas veces los inversionistas o las grandes empresas están esperando qué va a pasar a nivel electoral. Entonces, esto ha hecho que muchos proyectos se vayan aplazando, dijéramos, de algún modo. Existe una confianza en el sector exportador, un poco en los rubros que vimos en la diapositiva pasada. Pues estimamos que sea un sector que va a aportar bastantes divisas a la economía. El primer trimestre pues, del año creció más o menos un 4,7%, que eso pues genera confianza en la economía.
Igual, pues, un tema que ha habido particularmente pues los últimos años es que había una alta tasa de migración. Ha venido pues personas pues tanto de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, del Caribe. Entonces, pues esto ha tenido también efectos, digamos, en los costos de mano de obra y pues accesibilidad también a muchos empleos calificados por parte de los migrantes. Para que se puedan dar una idea de cómo está compuesta la economía chilena, acá esta gráfica que les tengo es, digamos, un poco del total, cuánto corresponde cada uno de los sectores. Digamos, acá, pues de otros servicios está incluido el inmobiliario, servicios personales y demás, pues que es bastante fuerte. Pero sí quería darles, digamos, como para que se dieran una idea de la vocación de lo que es el mercado chileno, de lo fuerte que es el sector, por ejemplo, comercio. El tema restaurantes y hotelería ha venido creciendo fuertemente. De hecho, el tema turismo es un sector, digamos, que el gobierno chileno le está dando mucho énfasis en atracción de inversión hacia Chile y en darle crecimiento. La industria manufacturera siempre va a ser un sector pues, que genera bastante empleo y genera bastante riqueza y movimiento al país. El tema de servicios es importante y pues acá también lo que les contaba, la minería y construcción. Dijéramos que un poco esta composición del PIB chileno pues, ha sufrido variaciones en los últimos décadas, dijéramos, donde el tema de servicios ha cobrado más protagonismo y quizás el tema manufactura pues, se ha ido contrayendo un poquito. Como para contarles, dijéramos, de cómo fue el comportamiento de los últimos años de estos sectores de los que estamos hablando, pues como les contaba, el sector de la minería se ha visto afectado por lo menos el último año y medio, 2 años, pues tuvo un decrecimiento de casi un 3%. La industria manufacturera un poco también se ha visto un poco afectada, digamos, por esta situación un poco como de no recesiva, pero digamos de contracción de la economía. Yo creo que un poco de acuerdo a lo que pase en las elecciones, pues que va a haber más finalizando el año, pues esto puede tener algún resultado distinto. Pero si vemos los otros sectores, por ejemplo, el tema de servicios financieros, el sector comercio, tienen una tendencia positiva, si bien pues la economía no tuvo el mejor comportamiento el año pasado, pero pues igual mantienen un crecimiento, sectores como transporte, comunicaciones y demás, pues hace que sea una economía pues que es igual, da unos síntomas positivos pues, para que siga creciendo. Acá como para que también se den una idea de un poco de lo que ha pasado y se viene a futuro en el país. Este es un catastro que hace el equivalente a lo que es la ANDI en Colombia, se llama la SOFOFA. Entonces ellos tienen un observatorio de inversiones. Entonces, digamos, estos son proyectos que actualmente se están invirtiendo en Chile, digamos, los sectores más importantes, pues, es la minería, como les contaba, y principalmente también el tema de la energía. Chile, dijéramos, uno de sus puntos débiles que tiene es que los costos energéticos en el país son bastante altos por falta de digamos, de interconexiones entre las redes, la generación de energía, pues esa es su matriz es térmica, dijéramos, más que hidroeléctrica, digamos, y tenemos que en Sudamérica es de los costos más altos. Eso le quita competitividad a sectores como la minería y la industria. En el tema de infraestructura, pues tenemos también, digamos, una cantidad de proyectos que se vienen adelantando, construcción de líneas de metro, en el tema de comercio también, lo que son los grandes grupos económicos, la construcción de centros comerciales, de construcción, por ejemplo, de zonas urbanas, dijéramos, donde pueden encontrar todos los servicios. Entonces, un poco lo que hemos trabajado, pues lo que podemos ver es que son más o menos unos 30 mil millones de dólares que se están invirtiendo pues, los últimos años. Este acá a la derecha es un poco los proyectos que están, dijéramos, identificados y que están aprobados, pero todavía siguen en carpeta y no se han comenzado a ejecutar. Acá pueden ver, dijéramos, todo lo que hay, obviamente, pues como les contaba, en temas de energía y minería, que mucho va de la mano del ciclo económico del cobre que les comentaba, pero tenemos también temas como la infraestructura, la industria, servicios, digamos, donde se vienen unas inversiones importantes en los próximos años. Entonces, digamos, esto es como para que lo tengan en cuenta dentro de los sectores que son importantes y que se están creciendo en Chile. Ya particularmente en el tema de la... de
digamos, de lo que nos compete en este seminario, que es el tema tecnológico, pues es importante que tengan en cuenta varias cosas. Chile es un país, dijéramos, que es de los que está con una mayor conectividad a Internet. Dijéramos acá, pues, cifras que dicen las autoridades, que más o menos un 76% de los chilenos están permanentemente conectados al Internet. Tenemos la segunda mayor velocidad de descarga en América Latina, digamos, particularmente por el tema de líneas telefónicas. Hay 22 millones de líneas, pues, casi 5 millones más de los habitantes que hay en total. Entonces, esto más o menos les da una idea del nivel de digamos, de conectividad que tiene acá. Ha crecido la inversión en particularmente en plataformas tecnológicas para la productividad, dijéramos, en todo este segmento de pequeñas y medianas empresas. Dijéramos, ahí creemos que puede haber una oportunidad interesante, particularmente en eso. Dijéramos, las grandes empresas chilenas, pues, ya tienen tecnologías internacionales adaptadas. Acá en Chile, pues, están los grandes jugadores tecnológicos, pues, como SAP, Oracle, Microsoft y demás. Pero, pues, dijéramos, hay un espacio muy grande en este segmento de empresas pequeñas y medianas, que, pues, son empresas que tienen una capacidad, digamos, de capital importante, pero, pues, que todavía están un poco rezagadas en sus tecnologías. Digamos, en el tema de e-commerce, justo, pues, esta semana estábamos en el Cyber Day acá y dijéramos, un poco se proyectaba que en el 2017, pues, va a ser el año récord en comercio electrónico acá en Chile. Las cifras que da la Cámara de Comercio es de más o menos unos 3.700 millones de dólares en negocios durante el año. Entonces, eso les da una idea de cómo ese cambio a lo digital ha venido dándose, digamos, en el país. Digamos, como para que se den una idea, la economía digital más o menos tiene un peso del 3.4% del PIB, más o menos unos 7.500 millones de dólares. Y la proyección que existe dentro de los planes en Chile es que alcance más o menos entre el 4 y el 5, y la meta que ellos tienen es del 6%, pero la proyección es como el 4 por 5, y que logres llegar a ser más o menos un valor de mercado de unos 8.700 millones de dólares. Un tema importante, pues, es que los chilenos han estado muy pendientes de qué ha venido pasando y encontraron, pues, que una debilidad que tenían es que acá no había una autoridad, digamos, que estuviera desarrollando todo ese panorama tecnológico. Entonces, a partir de septiembre, pues, comenzará a funcionar un Ministerio de las Tecnologías acá en Chile, un poco, pues, emulando lo que nosotros tenemos en Colombia, que eso, pues, va a dar una mayor dimensión y mayor soporte, pues, a lo que es el sector acá localmente y a los proyectos que tiene. Digamos, a nivel de inversiones, principalmente se van a dar en el sector de las telecomunicaciones. Acá, pues, están los grandes operadores como Claro, como Movistar, la empresa chilena Entel. Entonces, dijéramos que en ese punto, pues, van a seguir habiendo inversiones, se va a buscar, pues, llegar lo más rápido a las redes 5G. Dijéramos, a nivel de gobierno digital, pues, el plan estratégico que tiene el gobierno es que ojalá todas las entidades públicas chilenas puedan llegar al 100% de sus trámites de forma digital. Hoy, pues, está en gran parte adelantado, pero hay todavía algunas instituciones un poco rezagadas. Un poco cifras que daba País Digital, que es como un observatorio del sector tecnología acá en Chile, es que la importación de bienes del sector está más o menos en 4.700 millones. Estamos hablando de bienes, lo que incluye, pues, equipos, teléfonos, bueno, todo lo que tiene que ver. Y en cuanto a la exportación de servicios tecnológicos de Chile, estamos hablando que es un país que está exportando más o menos unos 318 millones. O sea, Chile tiene unas empresas importantes en lo que es el sector de software, empresas como Sonda, por ejemplo, que son unos jugadores importantes, y también empresas, por ejemplo, de generación de contenidos digitales y demás. Como para que se den una idea, digamos, esto ha sido la evolución en los últimos 10 años en la penetración tecnológica. Digamos, hace 10 años, pues, más o menos, por ejemplo, en telefonía móvil, el 60% de la gente lo tiene. Hoy, pues, estamos del 130%. Hoy, por ejemplo, la banca electrónica está en un 100%. El tema de impuestos, por ejemplo, está en un 100% ya. O sea, uno acá hace la declaración de renta electrónica a través del servicio de impuestos internos. El acceso a Internet, como les mostraba, pues, al principio, estamos en un 70%. Entonces, digamos, todos estos indicadores han sido indicadores muy positivos, digamos, que muestra la evolución que ha tenido el país. Vemos, por ejemplo, pues, que todavía hay mucho que hacer en temas de B2B y B2C,
que ahí es un poco donde este plan está llevando a que se pueda evolucionar en esto. Digamos, como para que se den una idea de cómo está compuesto el sector acá en cuanto a tamaño, digamos, más o menos el 60% lo representa el sector de las telecomunicaciones, de las telcos, y todo lo que son empresas, digamos, de tecnología de información, donde está toda la parte pues de producción, instalación de software, más o menos un 27% del total. En el sector ahí se calcula más o menos que hay alrededor de unos 56 mil trabajadores del sector. De hecho, por ejemplo, es un sector donde hay una tasa, por decirlo así, como negativa de desempleo. Se requieren muchos profesionales del sector tecnología, dijéramos, y los que hay son muy valorados. De hecho, dentro de la migración de colombianos hay muchos ingenieros de sistema y les va bastante bien. Se calcula que en empresas de Chile, pues, que estén dedicadas al sector de tecnologías de la información, son más o menos unas 7.700 empresas. Y pues, como les contaba, pues acá tenemos empresas pues desde las grandes multinacionales hasta unas muy buenas empresas locales acá en Chile. En cuanto a las verticales del sector, pues estas son unas que identifiqué, obviamente no son todas, pero pues vemos que, por ejemplo, el tema de la banca, hay grupos tanto nacionales como extranjeros, las empresas de utilities, de todo lo que son un nicho importante que pueden trabajarse. Las ISAPRES son las empresas de seguros, de salud, aseguradoras, todo lo que son retail, pensión. Digamos, hay bastantes empresas de un tamaño muy, muy, muy importante y con una capacidad de inversión en tecnología bastante grande. Como para que se den una idea de cómo funciona el canal, dijéramos, quiero hacer, pues normalmente se puede trabajar directamente. Este acá pues sería como el fabricante de la producción, del producto, pues del servicio, y este el cliente. Pues puedes llegar acá con algunas implicaciones, pues que ahorita les contaré. Pero acá en Chile es importante, digamos, para los clientes tener esto, el soporte técnico y el soporte comercial. Digamos, generalmente en eso, y un poco la figura que normalmente se ha dado para las empresas que han exportado a Chile tecnología, pues es tener alguna especie de acuerdo, un joint venture o una representación, digamos, por tanto integradores o representantes de tecnología acá en Chile. Digamos que ellos lo que hacen es ser la cara de la empresa con los clientes acá. Es importante porque pues ellos tienen el networking, el conocimiento y pues tienen la cercanía. Generalmente el cliente pues cuando necesita algo lo quiere para allá y quiere que estés en su oficina en cuestión de un par de horas o días. Entonces eso digamos es algo apreciado en el sector. Entonces pues es uno de los mecanismos de llegar. Y la otra forma pues es jugar de presencia local. Es obviamente el ideal en todos los casos pues de uno poder tener una presencia directa en el mercado y poder jugar de local. Obviamente es más costosa, implica movimiento de personas y una cantidad de costos e implicaciones importantes, pero finalmente en este rubro en particular, donde es tan importante pues el tema de la cercanía del soporte, pues hace la diferencia. Acá en Chile pues todavía los negocios son muy de hacerlos face to face, como decimos nosotros en Colombia, pues el santo hace el milagro. Entonces pues sí la gente aprecia mucho pues el poder tener a la empresa muy, muy de cerca. Un poco, y esto se los va a ampliar la charla siguiente, pues temas para que tengan en cuenta, y es que acá en Chile pues hay una figura pues que se llama el impuesto, lo han llamado el impuesto adicional que está en la ley de rentas, y es básicamente cuando pues se contratan algunos programas, digamos, que son hechos a la medida, programas pues tecnológicos, a una empresa que no tiene presencia en Chile se les hace una especie de retención que es más o menos del 15%. ¿Cierto? Esto es, como les repito, cuando son productos hechos a la medida, confeccionados, digamos, a la medida de una necesidad del cliente. Ya cuando son, por ejemplo, programas estándar, pues están libres de ese impuesto, que son pues los típicos que uno compra empaquetados, por decirlo así. Pues voy a poner un ejemplo, un Office o ese tipo de cosas. Este es un tema importante. Estas son las empresas colombianas que tienen presencia en Chile. Pues hemos identificado que una forma también de llegar es, pues muchas veces, y seguramente muchos de ustedes pues tendrán como clientes a varias de estas empresas. Estas son empresas que tienen presencia directa, dijéramos, en Chile, están constituidos como empresa en Chile. Entonces es muy usual, dijéramos, que estas empresas cuando se internacionalizan y llevan sus productos o llevan pues, sus empresas a otros países, las multilatinas,
a lo largo pues van llevando a sus proveedores. Entonces muchas veces puede ser un ejercicio interesante evaluar con estas empresas, si trabajan con ustedes en Colombia, ver la posibilidad pues de ofrecerles los mismos servicios en el exterior. Entonces pues es una de las formas que hemos identificado que ha funcionado. De hecho pues en el sector tanto de tecnología como de otros servicios, la mayoría de casos exitosos que hemos tenido acá en Chile es que precisamente al estas empresas llegar al mercado pues traen a todo su equipo de, por decirlo así, de proveedores de confianza a que crean y trabajen en el mercado chileno. Entonces pues es importante que conozcan eso y lo tengan en cuenta. Y ya un poco para finalizar, es, digamos, darle alguno un poco las recomendaciones sobre el mercado y un poco ya sobre la experiencia que hemos tenido nosotros desde la oficina y a saber, digamos, en todo lo que es el sector de TI, pues es una venta consultiva, pues es muy distinto a como vender, dijéramos, bienes, una manufactura, un alimento, digamos, este es un proceso que es muy fuerte, esa parte consultiva de mucho seguimiento a los clientes. Entonces, esto sí es sí o sí, y es que implica muchas visitas al mercado, mucha generación de confianza. Entonces, pues es como una de las recomendaciones que les puedo dar. Comprador chileno, para ellos es muy importante esa generación de confianza, porque pues para ellos, dijéramos, desde acá, desde Chile, teniendo una oferta local importante de los servicios que requieren, pues ver a alguien en Colombia no es fácil. Entonces es importante cuando ustedes se presenten, pues contarles sobre los casos exitosos que han tenido en Colombia, han tenido en el exterior, ojalá, dijéramos, con empresas que sean representativas a nivel nacional e internacional. Y eso les genera, dijéramos, la tranquilidad de decir, bueno, si esta empresa colombiana es proveedora de esta empresa en México, esta empresa en Estados Unidos, pues vale la pena evaluarla acá en Chile. Lo que les contaba al principio, el tema del soporte es muy importante. Entonces, ideal, digamos, sería tener una presencia en el mercado, o si no, pues también es muy bien visto tener, así sea, un representante local o algún socio estratégico o, por decirlo así, distribuidor, pues que sea como esa cara visible de la empresa y que pueda, por decirlo así, dar ese apoyo que se requiere así 24/7 sobre los productos. Ese aliado, ojalá pues que sea una persona que esté en el mundo de la tecnología acá en Chile, digamos, acá pues como en muchos de los países, pues son redes que muchas veces son cerradas, es gente que se conoce pues casi que desde la universidad. Entonces muchas veces entrar a ese mundo siendo uno desde afuera es difícil. Entonces es importante, ojalá, poder llegar a través de alguien que pues conozca a la gente, conozca a las empresas, que tenga ese buen relacionamiento. La propuesta de valor es muy importante. O sea, Chile es un mercado que creo que es bastante maduro en el tema de tecnología, en los productos que consume y en la oferta que hay localmente. Entonces, nuestra recomendación, ojalá, es que sean productos de especialidad, dijéramos, no tratar de que no sean commodities o productos muy básicos, sino, digamos, productos en los que nosotros seamos especialistas y tengamos una, por decirlo así, como una experiencia comprobada de casos exitosos. Y finalmente, pues el tema de la visión comercial a largo plazo, pues Chile es un mercado pues que no es un mercado como para uno venir a hacer un negocio e irse, sino es un mercado pues que por su crecimiento y por el desempeño económico que tiene, pues la visión que tiene el empresariado acá chileno es de mirar, digamos, un poquito más allá. Entonces en esa parte se aprecia mucho lo que sea, por ejemplo, el acompañamiento en la entrada de los productos, en capacitación de la fuerza de ventas, del staff que pueda tener acá el socio estratégico o el mismo cliente. Entonces, un poco es como llegar a eso. Acá les dejo mis datos. Pues como saben, pues desde ProColombia nosotros estamos muy interesados en poder apoyarlos y pues ya puntualmente en cada caso de las empresas, pues hacer un plan de trabajo. Pues todos conocen a nuestro equipo allá en Bogotá y en Colombia. Entonces pues quedamos a su entera disposición. Muchas gracias. Luis Felipe, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la visión que nos das de este mercado y también me parece que las recomendaciones son bastante pertinentes. Siguiendo un poco con nuestra agenda, vamos a recibir ahora a las abogadas María Angélica Cepeda y Abby Flies, que nos van a contar un poco más sobre temas de contratación, temas legales y normativos en Chile. Entonces, les vamos a dar la bienvenida en un segundo.
Hola, Abby, hola María Angélica, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días. Yo soy María Angélica Cepeda y Abby Fields. Tenemos que dividir la presentación. Yo voy a hablar del tema legal propiamente tal respecto al ingreso al mercado chileno y Abby va a hablar del tema tributario. Nos comentaron que hiciéramos una presentación que fuera lo menos árida posible, con los menos detalles para que pudieran entender la parte macro. Y si tienen alguna duda, después la podemos resolver, sea de forma vía mail o vía telefónica. ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Aló? Nos escuchamos. ¿Aló? ¿Sí? Ya, Sí, te perdón. escuchamos perfecto. Y ya nos la presentaste también. Ya, perfecto. Voy a partir entonces de la presentación. Yo tenía programado hablar un poco de por qué razones o qué razones existían porque las empresas colombianas estaban ingresando al mercado chileno. Pero veo que Felipe explicó sobre el tema, así que me voy a saltar esa parte, porque la verdad es que él lo indicó en forma precisa y muy clara, ¿ya? Yo voy a hablar sobre cuatro temas que son los que hemos visto en forma recurrente a través de las empresas colombianas que hemos atendido durante todos estos años, que vemos que son los más importantes. Voy a hablar de los vehículos jurídicos, voy a hablar de los trámites en impuestos internos, voy a hablar del ingreso fondo al mercado chileno, de las visas y el tema bancario. ¿Ya? Vamos a partir entonces con los temas jurídicos propiamente tales. ¿Qué vehículos jurídicos existen para trabajar, para ingresar al mercado chileno? Existe lo que se llama el representante en que la empresa colombiana designa a una persona en Chile para representar a la compañía. La forma de hacerlo se plasma habitualmente en un contrato, que lo importante es que el contrato establezca expresamente los límites y las condiciones bajo las cuales se va a hacer esta representación, de manera tal que se le exijan que rinda cuenta, se proteja la marca comercial, se establezcan cláusulas de exclusividad, cláusulas de confidencialidad, entre otras. ¿Ya? Como decía Felipe, idealmente es una persona que esté en Chile e idealmente un chileno que es el que maneja los contactos y que maneja el mercado, pero siempre sujeto al control de la compañía colombiana. La segunda forma, que es la que nosotros menos recomendamos y es la menos habitual, pero igual se las comento, es la constitución de una agencia, es decir, un brazo de la compañía colombiana en Chile. Nosotros no la recomendamos mucho, no la recomendamos de hecho, y no la hacemos, porque en definitiva, formalmente y legalmente, el agente es lo mismo que constituir una sociedad en Chile, con la diferencia que la agencia arrastra el patrimonio y arrastra la compañía de Colombia. Es decir, se requiere que la empresa colombiana responda, que la empresa colombiana tenga cierta cantidad de bienes en Chile y una serie de formalidades que finalmente resulta ser más engorrosas que prácticas y que eficientes. ¿Ya? La tercera forma, que es la más común, la que nosotros más vemos y que la que nosotros también recomendamos, es la constitución de una sociedad anónima o una sociedad por acciones. La sociedad por acciones es muy similar a la que tienen ustedes. La sociedad anónima y la sociedad por acciones se caracterizan porque son sociedades de capital. Es decir, son sociedades en que el capital se distribuye entre los accionistas a través de acciones. También se caracteriza porque es una sociedad en que las acciones se pueden transferir libremente entre los accionistas y el resto de los accionistas no se pueden involucrar. El gerente general tampoco puede involucrarse, sino que simplemente limitarse a anotar los traspasos de acciones en los registros pertinentes, lo que la hace mucho más flexible a la hora de transferir título accionario, a la hora de ingresar inversionista, a la hora de cambiar razones. La administración de la sociedad anónima recae en un directorio que se designa por la junta accionista. El directorio normalmente son tres personas y son en definitiva quienes administran la compañía. Se administra a través de un gerente general que es designado por el directorio, se establecen los poderes y se establece toda la estructura a través de la cual va a operar la compañía chilena. Los accionistas solamente intervienen en lo que dice relación con la designación del gerente, con la distribución de dividendos y en general a través de las juntas de accionistas y a través de la Junta de Accionistas Extraordinarias que se denominan, que son las que regulan los estatutos.
Importante para ustedes es saber que para ser accionista de una sociedad chilena, ya sea una sociedad anónima o una SPA, hay que partir por tramitar lo que se denomina un RUT de inversionistas en Chile. Ese RUT de inversionistas en Chile es el que permite que posteriormente la persona, la sociedad, constituya o sea accionista de la sociedad chilena. Hay una serie de documentos que exige el Servicio de Impuesto Interno para poder obtener ese RUT de inversionista, que son escritura y constitución de la sociedad colombiana, el certificado de vigencia, el poder de nosotros para comparecer por ustedes y el poder de la persona que en la sociedad colombiana tiene facultades para representarla, que tendría facultades para representarla en Chile. Son puntos bien técnicos, pero que son necesarios de tener presente a la hora de definir si van a ingresar al mercado. Las sociedades por acciones, este es un paralelo entre las sociedades anónimas y las sociedades por acciones, pero la verdad es que es bastante específico el tema y preferiría no explicarles más detalles que la diferencia puntual es que la sociedad anónima requiere al menos dos accionistas. La sociedad por acciones requiere solamente un accionista. Entonces, desde ese punto de vista, hemos visto que para las empresas colombianas es más simple constituirse como sociedades por acciones. La sociedad por acciones, a diferencia de la anónima, requiere concluir el proceso de constitución, es decir, firmar los estatutos, publicar el extracto y inscribir los extractos entre el plazo de 30 días, a diferencia de la anónima, que tiene un plazo de 60 días, es más amplio el plazo. Por ello, el minuto que se va a constituir o se va a firmar el estatuto de la sociedad por acciones, hay que tener organizado lo que es el extracto, organizado lo que es la inscripción y publicación, de manera de cumplir con el plazo de los 30 días. La otra diferencia importante es que la administración de una sociedad por acciones puede recaer en un directorio, igual que la sociedad anónima, pero también puede recaer en una persona natural. Entonces, a veces puede eso resultar ser un poco más flexible porque no necesitan contar con un directorio. Solamente necesitan solo contar con una persona que ella los pueda representar en Chile. Esto no es tan importante para este, desde el punto de vista de ustedes. La otra forma jurídica es lo que se denomina la sociedad responsable limitada, que la diferencia que tienen con la sociedad anónima, que es una sociedad más bien de persona, que es una sociedad más bien rígida, porque para modificarla se requiere la concurrencia de todos los socios, uno, dos o tres, y independiente del porcentaje que tenga cada uno de ellos, tienen el mismo valor a la hora de la modificación de los estatutos, a la hora de tomar las decisiones, porque siempre se requiere que concurra con su firma. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, nosotros hemos visto que la sociedad responsable limitada es un poco más rígida, a diferencia de la sociedad anónima o la por acciones, porque el apoyo con la firma, con el consentimiento del otro socio, cualquiera sea su porcentaje. Entonces, de repente, eso es un poco, los amarra un poco más a ustedes como inversionistas en Chile. Por eso que nosotros, la verdad es que recomendamos, como les comentaba, la sociedad anónima o la sociedad por acciones, que es mucho más fácil para ustedes, como empresa colombiana, manejarla y controlarla en Chile. ¿Ya? El tercer punto es que una vez que tengamos constituida la sociedad, se requiere que se obtenga el RUT y se haga un trámite. Esos trámites se realizan ante el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Para solicitar el RUT y el inicio de actividades, se debe concurrir al servicio con todos los antecedentes legales relacionados con la constitución de la sociedad. Y el punto más importante acá es que se debe designar un representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos. En este punto es el que nosotros hemos visto los mayores inconvenientes de las empresas colombianas, porque el impuesto interno exige que el representante legal sea un chileno o un extranjero que deba tener visa temporaria, permanencia definitiva y que además reside en Chile, traduciéndose este requerimiento en la mayor desventaja que presenta para ustedes, para las compañías colombianas en Chile. Es decir, necesitamos, o ustedes necesitan contar en Chile con una persona, no importa que sea extranjero, pero que tenga su visa, sea permanencia temporaria y que además reside en Chile. ¿Ya? El otro trámite importante a considerar una vez que se constituya es que hay que sacar la patente comercial, que se saca ante la municipalidad respectiva, y nosotros recomendamos tener y contar con un contador, porque en Chile, como Felipe puede haber comentado, Chile, el sistema de impuestos internos es un organismo
un servicio bastante riguroso en su administración, que funciona muy bien. Entonces la compañía tiene que tener muy ordenada lo que es la contabilidad, lo que son las declaraciones de impuestos, lo que son las declaraciones de IVA mensuales, y de ese punto de vista, nosotros como un tema práctico, le recomendamos a nuestros clientes que cuenten con la asesoría de un contador local, idealmente una persona de confianza, ahí nosotros les podemos recomendar a algunas personas que conocemos, pero es un elemento también importante a considerar al momento de querer venir a Chile. El otro punto importante también a considerar es cómo se ingresan los fondos a Chile. Para poder invertir, para poder constituir la sociedad, tiene que ingresar plata a Chile. Ese ingreso se hace vía lo que se denomina capítulo 14, que consiste en que desde Colombia se envía la plata a Chile, se puede ingresar vía lo que es un aporte capital para constituir la sociedad, o vía lo que es un préstamo, que ingresa a la compañía, se registra en la contabilidad como préstamo, se debe respaldar con un documento que es un pagaré y debe pagar un impuesto de timbre y estampillas que no es alto. Ese trámite se hace vía el Banco Comercial, quien además tiene la obligación de informarlo al Banco Central, de manera tal que cuando ustedes quieran sacar dinero hacia afuera, sea para pagar el préstamo o sea como dividendo, haya quedado reflejado en el Banco Central que esto ingresó y que ahora va saliendo a consecuencia de estas dos situaciones, sea el aporte o sea el préstamo. Es importante en este caso que, un tema ya práctico, que el ingreso, sea de aporte capital o sea de préstamo, venga de la compañía o de la persona natural que efectivamente va a ser el accionista en Chile o que efectivamente es el que preste el dinero a la compañía chilena, porque así queda reflejado en el Banco Central y de esa misma forma va a quedar reflejado en la contabilidad de la compañía. ¿Ya? Este tema es un tema más bien de coordinación, que se tiene que realizar a través del Ejecutivo Cuenta, y en el caso nuestro, con los clientes que trabajamos, nosotros también nos preocupamos de llevar el control y contar con todo lo que es la documentación de respaldo para el día de mañana. El siguiente punto, que también hemos visto que es un tema importante para las compañías, es que no puede trabajar en Chile ninguna persona que no tenga o visa, permanencia definitiva, o que tenga un permiso especial para trabajar con visa turista. Ahí hay diferentes regulaciones, diferentes requerimientos, pero en definitiva lo más importante para ustedes es que no puede trabajar nadie en Chile si no cuenta con alguna de estas autorizaciones. Incluso tampoco pueden venir, por ejemplo, técnicos que vengan por 2 o 3 días a instalar alguna máquina que hemos visto, a dar cursos de capacitación. Siempre se requiere contar con estas autorizaciones porque el sistema chileno es riguroso y efectúa las fiscalizaciones pertinentes. Además que para la compañía constituye un riesgo, en caso de accidente, en caso de una fiscalización, en caso de una inspección, que pueden requerir estos documentos. También lo constituye el riesgo para el extranjero que viene a Chile, porque al llegar a la Policía Internacional le van a preguntar a qué viene, y si viene más de 2 o 3 veces vuelven a preguntar, y es como bien el sistema se controla, tiene un control al respecto de este punto. El otro tema que también hemos visto que es importante y que incluso puede ser antes de constituirse la sociedad es el tema de las marcas. Es importante que ustedes revisen que su marca esté registrada en Chile, que se preocupen de ver si hay otra que se parezca, que sea similar. Idealmente, que antes de empezar a ofrecer sus productos, empezar a comercializar, empezar a buscar inversionistas, ya tengan su marca comercial registrada, de manera tal de que cuando ya la marca esté posicionada en el mercado chileno, no nos encontremos con sorpresas de que al ir a inscribirla, la marca ya está registrada por otra persona, o que es una marca que no se puede registrar, o que es una marca que es muy similar a otra, por ende, tampoco es registrable. Esos son como los puntos que yo le diría que son más importantes al momento de querer ingresar al mercado chileno, constituirnos como sociedad, ver el tema del ingreso de capital, ver el tema de las visas, y ver el tema de las marcas comerciales. No sé si después tienen alguna duda, me cuentan. Lo quise hacer lo más breve posible y un poco enfocándome en lo que nosotros vemos en el día a día en los clientes que vienen a Chile. Ahora va a hablar Abby sobre el tema tributario. ¿Te corro? ¿Nos ven, cierto? Hola. Y ahí las estamos viendo. Ya.
Perfecto. Está. Hola, buenos días. Yo voy a hablar específicamente de un tema un poquito más árido, que es el tema tributario, y me solicitaron hablar específicamente de la contratación de los servicios de servicios personales en el exterior, y a través del impuesto adicional, que es la normativa interna, y aplicación del convenio de doble tributación entre Chile y Colombia. En cuanto al impuesto adicional, que es la normativa interna, tenemos bastante normativa y no es un impuesto fijo, debido a que la ley de la renta explica específicamente que hay algunas prestaciones de servicios que tienen impuestos más bajos. Sin embargo, la normativa general es que es un impuesto de 35%. Sin embargo, hay normas de excepción, en donde las personas jurídicas naturales personas naturales constituidas en Chile que se dediquen a temas de marca, patentes, fórmulas o similares, tienen un impuesto de 30%, los cuales deben ser pagados, que ahí dice oportunidad, pagado o remesado cuando esté puesto a disposición. Y el plazo de declaración es el día 12 del mes siguiente a la retención. En cuanto al tipo de renta de patentes de invención, modelos utilizar, de dibujos y diseños, industriales, esquemas de trazado, topografía, tienen un impuesto específico del 15%. Esto es un impuesto único y definitivo. En general, el impuesto adicional del artículo 59 y todos los impuestos que vamos a tratar es un impuesto único y definitivo. Y también tiene la misma forma de declaración y oportunidad de retención. En cuanto a los programas computacionales no estándar, que quiere decir que se obtiene un proceso de resultado, el impuesto es del 15%. Y la misma forma de pago. Sin embargo, se encuentra exento el tema de los programas computacionales estándar, tal como lo habló el primer expositor. En cuanto a otros beneficios o regalías, si es que nos encontramos en prestaciones de servicios expuestos desde países establecidos en los artículos 41 de IH, que son normalmente paraísos tributarios, se establece un impuesto de recargo del 30%. En cuanto a los materiales para ser exhibidos a través de proyecciones de cine o televisión, el impuesto es del 20%. En cuanto a los derechos de edición o de autores de libro, el impuesto es de 15% con la misma oportunidad de retención, carácter de impuesto único y el plazo de declaración 12 días siguientes al mes de retención. Y en cuanto a los trabajos de ingeniería o asesoría técnica, también esto tiene un impuesto adicional de tasa del 15%. En cuanto a los paraísos fiscales, además, se aplica sobre los impuestos, por ejemplo, si yo presto derechos de edición de autor o trabajos de ingeniería, y yo tengo un paraíso fiscal, específicamente se trata de un impuesto de recargo del 20% sobre dichas remesas. Ahora, en cuanto al convenio de doble tributación entre Chile y Colombia, tenemos bastantes beneficios debido a que Chile, bueno, en primer lugar, Chile es uno de los países que tiene más convenios de doble tributación con países y la idea es traer inversionistas a Chile. Por lo tanto, en el convenio en específico, en cuanto a derechos, hay tres puntos específicos que son regalías, beneficios empresariales y en cuanto a los servicios profesionales en general. Hay temas que se tratan como regalías por el artículo 12 del convenio de doble tributación, que hablamos sobre derechos de autor, sobre obras literarias, patentes, marcas, diseños, modelos planos, fórmulas, procedimientos secretos. En cuanto a equipos industriales, comerciales y científicos, servicios técnicos y servicios de consultoría. Y en último lugar están los programas computacionales que si bien el artículo no lo indica, en Chile se trata como una propiedad intangible. Y el importe a pagar
de impuestos es el 10% sobre el importe bruto de, de las regalías. Y el lugar de pago de este impuesto es el país donde se presten estos servicios, sin embargo la ley permite que se puedan grabar en el otro estado, excepción si es que existe un establecimiento permanente o exista específicamente una base de sueldo en el país donde se estén prestando. En ese caso, en específico, habría que retener los impuestos en el país donde se encuentre el establecimiento permanente o donde se reciba la remuneración de manera mensualizada. En cuanto a los beneficios empresariales, esto es bastante simple, que son rentas provenientes de una actividad empresarial. En general, si una empresa extranjera, una empresa colombiana, viene a prestar servicios a Chile, se trataría a través de este artículo, que es el artículo 7 del Convenio de Doble Tributación. Sin embargo, si una de las actividades, por ejemplo, que sea programas computacionales, es prestada por esta empresa, se trata como regalía teniendo el impuesto del 10%. Y esto es específicamente por una regla que se llama regla de prevalencia. Rigen todos los demás artículos antes que el beneficio empresarial. Por lo tanto, si está tratado en otro artículo del convenio, se regirá por el otro artículo del convenio. ¿Dónde tributamos los beneficios empresariales? Es en el país donde se encuentre la empresa. Sin embargo, existe una excepción, que es el tema de los establecimientos permanentes. Y en cuanto a los servicios, personales independientes, están tratados en el artículo 14 del convenio de doble tributación. Sin embargo, esto es para las personas naturales que vienen a Chile, por ejemplo, colombianos que vienen a Chile a prestar servicios independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, y contadores. La ley es bastante específica y el importe bruto a pagar es del 10% sobre la regalía que se establece, ¿ya? Y se paga en el país de residencia de la persona. Aquí hay una norma distinta, pero se excepciona cuando la persona tenga regularmente una base fija, esto quiere decir un sueldo o una remuneración regular en el país donde lo presta, o permanezca en el estado contratante por un periodo que exceda a 183 días, en un periodo cualquiera de 12 meses en que comience o termine el año tributario considerado. Por lo tanto, en esas dos normas de excepción tendría que grabarse en este caso en Chile, ¿ya? Y en cuanto, ya hablamos de los beneficios empresariales y de la regla de prevalencia, por lo tanto, les puedo indicar que hay bastantes más artículos que en el convenio de doble tributación que tratan otros temas, de temas de interés, temas de servicios de otra índole. Sin embargo, específicamente en cuanto a los servicios personales o servicios que prestan las empresas extranjeras, son estos tres artículos en específico que lo tratan. Y esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Nosotros nos pusimos nuestros datos acá de contacto, pero Felipe y Jorge los tienen. Tienen nuestros mails, nuestros teléfonos, así que lo que requieran, la ayuda que necesiten, por favor cuenten con nosotros. No sé si les comentó al comenzar la presentación la presentadora, nuestro estudio jurídico trabaja hace, yo creo que ya más de 15 años con la Cámara, con ProExport. Hemos atendido muchas empresas colombianas, muchas han venido y se han vuelto, no han resultado sus negocios, muchas se han constituido en Chile, muchas han suscrito contratos, así que más o menos tenemos, yo creo, humildemente tenemos un poco de experiencia en el manejo del tema, sabemos más o menos cuáles son los temas que más les inquietan, los temas que son un poco más de falencia, entendemos un poco, yo creo que ya entendemos un poco la idiosincrasia, así que lo que necesiten, por favor, cuenten con nosotros y a su disposición. Cordial saludo. María Angélica y Abby, muchísimas gracias por la intervención. Y bueno, si tenemos preguntas, seguramente al final estaremos de regreso con ustedes.
Ahora le queremos dar paso a Jorge Villarreal. Él es consultor TI y nos va a dar una visión del sector TI y un poco vamos a hablar de mejores prácticas. Entonces, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, te doy la palabra. Hola Jorge, ¿nos escuchas? Aló, buenos días. Hola. Ya estoy compartiendo la pantalla. Perfecto, ahí te vemos y te escuchamos. Vale. ¿Están viendo mi presentación? Sí, ahí la vemos. Está en la tercera diapositiva. Ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Hoy la idea es poder conversar con ustedes un poco de lo que ha sido la experiencia en el mundo de tecnología de trabajar en los últimos 8 años. Lo que les voy a contar es mi experiencia personal. Yo vengo trabajando, antes de trabajar acá, trabajé en México, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Y desde los últimos 8 años he venido haciendo proyectos en Chile y desde Chile en Argentina y en Perú. Entonces es contarles qué hemos encontrado, qué he encontrado que ha sido práctico, cuáles son las diferencias del mercado chileno, qué pasa con la idiosincrasia local, cómo hacer negocios y cómo hacer que sea efectivo los proyectos. Entonces, la idea es dividir la conversación en 3 etapas. La primera es como una visión general del mercado o del contexto país y cómo enfrentarlo. La segunda es ver cómo se comportan los clientes y cuál es la actitud de compra. Y la tercera es ver la competencia, cómo nos comportamos diferentes actores de mercado de tecnología y qué es lo que creemos que hace una diferencia en estos aspectos. Entonces, el primer punto, y un poco traté de hablar como más de macro, es entender que la tecnología ha sido parte de la agenda del país ya por muchos años. De hecho, significativamente el Estado invierte en el desarrollo tecnológico y cree en él para el sector público y está muy vinculado en el sector privado. Entonces vemos proyectos, y les traje como ejemplos algunos aspectos que me llaman a mí la atención, como en Chile se estandarizó una clave única para todos los habitantes, donde a través de esto se puede virtualizar trámites. Y esto es una iniciativa que lleva ya más de 5 años en desarrollo, pero que en los últimos 3 años se ha dinamizado significativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día todo lo que tiene que ver con el reporte de impuestos personales, el pago de las deducciones de impuestos, los retornos, las solicitudes, los certificados, se hacen digitalmente y el país está convencido de que para allá tiene que llevar las inversiones. Esto fue uno de los primeros países en los cuales se estandarizó las transferencias bancarias en línea. Algo de experiencia tengo en el mundo bancario y mientras que muchos de nuestros países de América Latina siguen trabajando con clearing houses donde las transacciones son semi en línea o dependen de autorizaciones y balances complementarios, en Chile las transferencias son en línea, son certificadas y tienen visibilidad de las dos partes directamente. Además, los costos de transacción en los últimos 7 años se han disminuido a un tercio. Hoy en día tú puedes tener inclusive transacciones en las cuales logras compras de alto monto con medios de pago con tarjetas de crédito a costos inferiores al 1% por transacción. Lo cual lo hace interesante porque es una apuesta de Estado y una apuesta país. El siguiente punto para nosotros significativo ha sido los programas Corfo y los capitales para la innovación y el emprendimiento. Corfo es una organización de desarrollo de innovaciones y emprendimiento en Chile que dispone capitales para locales, para compañías, para personas y para extranjeros para desarrollar temas que sean relevantes para la productividad del país. De hecho, nosotros como organización hemos aplicado ya a 2 fondos Corfo para hacer innovación tecnológica utilizando marcas y tecnologías que están disponibles en el mercado para resolver problemas relevantes para el país. Son programas muy interesantes, muchos de estos fondos no se utilizan, o sea, terminan siendo no adjudicados y la invitación también está a investigarlos, a conocerlos, a verlos. Inclusive tengo conocidos y referidos que internacionalmente en parte de su emprendimiento
está apalancado por este tipo de fondos. El cuarto, es la masificación de la facturación electrónica o la firma digital avanzada. Son simplemente dos nichos en los cuales el Estado chileno hace una declaración de intención hacia la digitalización, creando normativas y invita al sector privado para que cree soluciones de negocio que resuelvan las problemáticas. Fue el primer país en tener una legislación de firma electrónica y de facturación electrónica en la región, y ha sido como el referente para los demás países. De hecho, ha convertido en que compañías locales se han convertido en internacionales a través de tener soluciones probadas y escalables para este fin. De hecho, Azurian es una compañía que nace, que uno de sus grandes puntos de crecimiento se hace a través de la facturación electrónica, teniendo ya un estándar para México, para Brasil, para Colombia, para Argentina. Y un poco lo que les quiero decir, más allá de la facturación en sí misma, es que hay declaraciones legislativas que solamente van a ser implementadas a través de tecnología. Y una oportunidad significativa es apalancarse en estas oportunidades para construir productos que sean escalables y que puedan crecer. Y el último, y al igual que la mayoría de los países de América Latina, tienen una agenda digital. Lo que a nosotros nos ha parecido significativo es lo interesante que ha sido el cumplimiento de esta agenda y cómo la conectividad, la educación, la actualización en temáticas ha venido convirtiéndose en una realidad realmente casi rigurosamente. Entonces, la invitación para usted, pues, que queremos hacerles también es a conocerla e investigarla y entender cómo es. Ahora, como segundo punto, esto nos trae algunas conversaciones que qué es lo que hace a Chile diferente. Yo traje las tres ideas que para mí son más significativas. La primera es la consolidación geográfica. Felipe lo presentaba al comienzo y decía, gran parte de la economía de Chile está en Santiago. En tecnología, el 90% de las decisiones tecnológicas se toman en Santiago. Esto consolida la competencia, pero también consolida a los compradores. Si se puede manejar bien, te permite a ti, sin una movilidad gigantesca, poder establecer proyectos y decisiones y transformaciones desde el círculo central, que posiblemente tengan implementaciones regionales, pero que tienen decisiones locales. Desde esa misma línea, Chile es un país con una alta concentración de capital. Hay una declaración no oficial que se hace de que 14 familias en Chile tienen un gobierno del 60 o 70% del capital del país. Lo que es importante, aquí hay dos declaraciones que son importantes. Esta consolidación les ha permitido, comparativamente con países como Ecuador, como Colombia, como Venezuela, construir gobiernos corporativos relativamente maduros y procesos de toma de decisión muy interesantes. Entonces, es difícil entrar, cuesta tiempo y necesitas de un apoyo local y alguien que conozca el mercado para poder entrar. Pero una vez entras, si haces un buen servicio, la lógica de duración y de escalabilidad, porque te encuentras con grupos económicos que tienen diversos negocios, que pueden apalancar desarrollos, que pueden apalancar ideas y que pueden capitalizar lo que ya estás construyendo. Entonces, es una complejidad, pero también es una oportunidad. Y lo otro, desde esa misma línea, es que las redes en Chile se construyen desde una perspectiva muy primaria. Son redes familiares o inclusive escolares. Entonces, entrar a los círculos de decisión cuesta, y es un esfuerzo que hay que tomar y tomar. Los primeros ciclos, los primeros años son difíciles en ese sentido. Entonces, la recomendación, apalancando lo que dijo Felipe, es utilizar partners locales o hacer una inversión o alguna lógica para que ese ciclo no sea tan complejo. Y el tercer punto de esto es la presencia de gobiernos corporativos. Dada la estabilidad regulatoria, la seguridad, el desarrollo país, Chile es un muy apetecido centro de gobiernos corporativos regionales. Entonces encuentras gobiernos corporativos bancarios, de la industria de la salud, de la industria de la minería, obviamente, inclusive del retail, inclusive del comercio masivo, aunque no sea un país evidentemente productor de sus bienes. Lo que a nosotros nos hemos encontrado como una oportunidad es que es un muy buen escalón para crecer desde Chile hacia las regiones.
para utilizar los estándares y las políticas que se crean en estos gobiernos corporativos y poder crecer a las necesidades en otros países. Esto era un poco lo que quería comentarles sobre la visión general. Ahora, quiero contarles ahora cómo funciona el proceso de venta, de las oportunidades, de la gestión, de la toma de decisiones. Entonces, lo que les traje fue algunos números generales de un estudio que se llama el ENTE, que es el Estudio Nacional de Tecnologías de Información, que hace anualmente la Universidad Católica de Chile, la cual evalúa preguntándole a gerentes de compañía y a gerentes de tecnología cómo están y para dónde van sus necesidades. Les traje tres gráficos que consideré relevantes. El primero es el presupuesto de TI por empleado, que está entre los $4,000 y los $5,700 dólares. El presupuesto de TI como porcentaje de la facturación, que está entre el 1.9 o el 1.7 y el 2.3, más o menos es lo que hemos vivido. Y para dónde va, cómo está variando el presupuesto. Cuando ustedes comparan estos números contra los números que hace Gartner internacionalmente, o cuando los que tienen la OECD, Chile es un país que invierte significativamente en tecnología. Podemos estar un 10, un 15% por debajo, pero para la región es uno de los países que más invierte en tecnología. Eso lo hace interesante porque, en efecto, hay proyectos, hay necesidades, hay iniciativas, hay innovación. Los últimos dos años han sido años mucho más complicados que lo que tradicionalmente habíamos vivido. Hay contracción económica, la minería está bastante recogida y, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, los presupuestos se han venido acoplando. Sin embargo, ustedes siguen viendo que cerca del 40% de las compañías declaran que el presupuesto aumenta o aumenta significativamente. Y de hecho, cada vez más estamos viendo que Chile es un país que se compromete con, no sé, la evolución digital o la disrupción digital, y que está cambiando que sus presupuestos estén más abiertos a ser significativamente afectados para el crecimiento. El tema ahí va a ser es cuáles son las competencias con las cuales ustedes o que venga en el mercado tiene para demostrar que es garantía de éxito en esta transformación. Desde esa perspectiva, y un poco para complementar eso, lo que traté es declarar las cuatro aspectos que nos parecen más o me parecen más significativos en esta visión de los compradores. Primero empecemos por hablar por el gobierno. El gobierno es un gran comprador, como la mayoría de nuestros países latinoamericanos. El gobierno, dentro de este proceso de maduración de cómo comprar tecnología, estableció un estándar que se llama el convenio marco. Los convenios marcos son acuerdos fijos que se establecen cada 4 o 5 años, en los cuales se definen tarifas estándar para necesidades homologadas. Esto es una forma rápida y eficiente para poder salir, entregar propuestas y cerrar negocios en el mercado público. Siempre van a haber y van a seguir existiendo las grandes licitaciones, pero los convenios marco hemos encontrado que es un mecanismo muy efectivo para poder tener acuerdos mucho más al estilo de lo que sucede en el mundo privado y poder tener, entregar soluciones que no me demanden ciclos de venta de 36 meses o de 24 meses de propuestas. El segundo, las organizaciones tienden a privilegiar soluciones world class. Chile es un país relativamente conservador que tradicionalmente no ha estado muy expuesto a la disrupción y a los grandes riesgos, y por lo tanto los CIOs o los gerentes de tecnología son personas que se miden generalmente por lo tradicional. Les gusta comprar tecnología que ha sido probada, le gusta hablar de personas que han tenido casos de éxito, compañías más grandes que él, y siempre las primeras validaciones que van a hacer con ustedes van a ser validaciones de con quién has hecho esto, esta persona qué tanto más grande que yo es y en qué países está. Y esa conversación va a ser súper natural y van a partir por ahí. Solamente después de poder hacer una validación básica de tú sí puedes tener las competencias, van a llegar a tener una conversación alrededor de los productos, de las metodologías, de los alcances o inclusive de los precios. El tercer punto es que las necesidades transaccionales básicas están en general cubiertas. Es decir, venir a ofrecer servicios de cobertura de soluciones transaccionales, no sé, tipo ERP o inclusive CRMs o inclusive soluciones de registro básicos, esos mercados están muy explotados.
De hecho, casi todos están migrando a modelos por servicio. Ustedes en el mercado local pueden ver que las grandes compañías están yendo a las terceras o cuartas olas de implementación de sus soluciones transaccionales. Y no es ahí donde están las oportunidades. Las oportunidades están en donde haya especialización, automatización, profundidad del conocimiento. Entonces, en los mundos de integración, en los mundos de alta complejidad, en los mundos de inteligencia artificial, en los mundos de modificación de conductas del consumidor, en esos aspectos hay oportunidades y hay que capitalizarse con gran foco. No hay que tratar de cubrir demasiado, sino darle a pocas cosas, pero significativas. Y por último, mi criterio es que existe un muy buen en el mundo de tecnología. Existen universidades tradicionales, posgrados, una estructura bien, bien montada de las capacidades técnicas de los profesionales. Sin embargo, existe escasez. Ha crecido más la demanda por estos recursos que lo que la oferta ha permitido, lo cual nos ha dado entrada a profesionales extranjeros, como en mi caso. Y el otro aspecto importante de las personas del mundo de tecnología en Chile es que están muy orientadas a lo tradicional, a tecnologías tradicionales, desde Microsoft, SAP, Oracle, IBM, y las tecnologías más nuevas o disruptivas les ha costado más entrar. Vienen transformando, pero no ha sido a la velocidad que al menos yo esperaba que fuera. Por último, y para irnos al contexto de, ok, ¿cómo nos comportamos contra otras organizaciones de tecnología? ¿Qué pasa? ¿Cómo se compiten? ¿Dónde están los desafíos? Hay un amplio segmento de compañías de tecnología, y creo que Felipe lo mencionó, son muchas las organizaciones de tecnología que existen. Sobre todo, además, en los últimos años, estas movilizaciones o estas motivaciones hacia los startups han hecho que aparezcan muchos jugadores nuevos. También siguen existiendo los jugadores grandes, como dijo Felipe, los Sonda, los Tibits, los siguen estando y seguirán moviendo el mercado, pero hay un mercado para la gran mayoría de cosas. ¿Qué aspectos sí son relevantes? Dentro del estudio del ENTI, que ya mencioné anteriormente, hay una evaluación sobre la satisfacción. Y en general, el cliente chileno es muy exigente frente a la satisfacción de sus proveedores. Lo que sí estamos viendo es que los proveedores más tradicionales y más grandes están empezando a decaer rápidamente en su satisfacción hacia sus clientes y están empezando a crecer compañías más pequeñas con ofertas muy focalizadas y disruptivas. Esa es una oportunidad, es cómo nos anclamos a tener una oferta clara, concisa, que el mercado la reconozca y que a través de la satisfacción se pueda crecer. Poco este aprendizaje a nosotros nos ha llevado a reinventarnos y a poder focalizarnos y declarar claramente qué es lo que hacemos y en qué es lo que somos buenos. Y yo creo que para allá está yendo este mercado, hacia la especialización y hacia el foco. Lo que nos estamos viviendo desde este mercado competitivo es el primer problema que tenemos hoy en día es el capital humano. Chile es un país con tradicionalmente muy bajas tasas de desempleo. La gente tiene bajos niveles de compromiso y disponibilidad a dar una milla extra, por lo menos esa es mi experiencia personal. Es un alto el costo de desarrollo y las personas lo que quieren es una estabilidad de esto es lo que yo sé hacer, aquí me siento cómodo, no quiero cambiar lo que hago. Esto obviamente ha sido balanceado con incorporación de extranjeros, de personas capacitadas y certificadas de otros mercados, pero sigue habiendo un desafío de cómo lograr ese capital humano. Si yo lo mezclo con este aumento en competencia, con esta disminución de los presupuestos, lo que nos ha hecho es que nos lleva a una paradoja donde disminuyen los ingresos general del mercado, pero los costos siguen siendo los mismos. Y hoy en día estamos tratando de resolver ese desafío. El segundo es que hay un desafío de la innovación y la actualización. Todos ustedes seguramente que trabajan en el mundo de la tecnología como nosotros, sabemos que la tecnología va muy, muy rápido. Y la posibilidad de mantenernos al día es un desafío que no está resuelto aún. ¿Cómo hacer para incorporar nuevos aspectos, para prototipiar, para tener desarrollo de capacidades? Es algo que aún estamos en un desafío y yo siento que nadie tiene absolutamente resuelto ese desafío. Es algo que como contexto país, tampoco es que haya una oferta académica que evolucione rápidamente. Todavía aquí estamos hablando de cursos
de ITIL, de COVID, de PMI, nos ha costado como industria, como país, llevarnos a conversaciones más ágiles hacia la innovación tecnológica y traerla al mercado rápidamente. Ya lo he mencionado, pero este tema de la disminución de los presupuestos, el aumento de la oferta, el aumento de las compañías que están llegando y las que están, nos ha llevado a una alta competitividad y a una disminución de tarifas. Cuando yo llegué a Chile, estábamos acostumbrados a órdenes de magnitudes de tarifas que pudieran superar los 120, los $150. Hoy en día no, pero hay casos en los cuales estamos por debajo de tarifas de los $60 por hora. Y esto no ha modificado significativamente las estructuras de costos. Es una lógica de un aumento en la competitividad. Hay que ver muy bien cuáles son las estructuras de costos que tienen, contra quién quieren competir, en qué escenario están, para poder saber si tienen una oferta de valor lo suficientemente competitiva para el momento y para el mercado. Esto no pasa en los mercados de alta especialización, pero en el mercado general, el de alta cobertura, esta es una realidad con la cual hoy en día, el último año, año y medio, hemos tenido que vivir masivamente. Y el último punto es que, y apalancándome en algo que dije anteriormente, es los clientes quieren tener partnerships de largo plazo. Los clientes quieren invertir en compañías con las cuales quieran crecer en el largo plazo. Sin embargo, la satisfacción es algo muy complejo de administrar por las complejidades naturales de la tecnología, pero también por las complejidades que tienen los equipos de implementación, los modelos de gestión de los clientes, las relaciones con terceros. Si ustedes me preguntan, hoy en día hay un gran foco en cuidar nuestros clientes. Y esto lo vemos nosotros con básicamente toda nuestra competencia y el desafío de poder tener relaciones de largo plazo, de atender rápidamente sus necesidades, de responder oportunamente, es un desafío constante que va a crecer. No, esto no se va a disminuir. Atender remotamente se nos está costando mucho. Y aquí me apalanco también en algo que Felipe, y es hay que tener la capacidad de responder en media hora e ir a las oficinas del cliente. Y es algo que sería una recomendación para quien quiera aventurarse en este mercado. Ese es un poco lo que teníamos preparado para hoy, o lo que me habían pedido que conversara con ustedes. Si tienen alguna duda, ahí está mi correo electrónico. La idea es poder colaborar y ayudarles. Hoy en día, en la cultura del conocimiento en la que estamos, la información es súper abierta, así que podemos compartir ideas, experiencias, y la idea es poder apoyar a cualquiera que esté interesado en esta aventura. Mil gracias, Jorge. Mil gracias por toda la información y, bueno, también por darnos tus datos. Estoy segura que ahorita también tendremos un poco de preguntas para ti. Para finalizar nuestro webinar, vamos a darle la palabra a Antonio Jiménez. Como les comentaba, Antonio tiene un caso de éxito en Chile. Trabaja en la empresa Help PeopleSoft y se encuentra hoy con nosotros para hablar un poco precisamente sobre su experiencia, qué obstáculos encontró, qué tipo de recomendaciones tiene, y simplemente pues contarnos un poco cómo fue o cómo ha sido ese caso de éxito en este país. Entonces, Antonio, te damos la palabra. Y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenos días a todos. ¿Me puedes confirmar si ya la presentación la están viendo todos? Todavía no, dame un segundo. Ahí te debe llegar una notificación para que compartas la pantalla. Eso, perfecto. Ahí ya la vemos. Bueno, listo. Ahí viene entonces mi presentación, ¿verdad? Sí, ahí tenemos. Bueno, mi nombre es Antonio Jiménez de Help People Software. Pues quiero compartirles lo que fue la experiencia de Help People hace unos 5, 4 años y medio cuando entramos al mercado chileno.
Nosotros inicialmente llegamos al mercado chileno gracias a algunos de nuestros clientes que tenían presencia por fuera de Colombia, en este caso Boditec y Credicorp Capital. Credicorp Capital hace 5 años era Correval, fue adquirido por Credicorp Capital y a su vez pues tenía presencia en Perú y Chile. Entonces pues eso nos permitió entrar en el mercado chileno. Pero una vez fuimos creciendo en el mercado como tal, pues empezamos a ver que podíamos entrar a clientes locales. Y uno de esos fue la Universidad San Sebastián, que es una de las universidades más representativas en Chile. Y pues de la mano de ellos también pues nos fueron presentando y haciendo referenciación. Pero sin duda uno de los temas que aprendimos fundamentalmente en este proceso fue que pues lamentablemente en su momento no éramos tan cercanos a temas como ProColombia, que hoy sí lo somos para entrar a otros mercados, pero aprendimos en casi prueba y error que temas tributarios habían que averiguarlos con mucha antelación, que había que tener claro cuáles eran las tasas de impuestos, si existían o no exenciones y cómo debía realizarse las transferencias. Ahí lamentablemente pues tuvimos muchas problemáticas porque descubrimos que las tasas de tributación eran muy altas, creíamos que eran más bajas y digamos que en las primeras negociaciones lamentablemente lo descubrimos castigando prácticamente nuestro margen. Afortunadamente pues teníamos unos buenos márgenes que no nos pusieron a perder como tal en las negociaciones. Pero esto pues nos dio pie para empezar a conocer mucho mejor, acercarnos a ProExpor en ese entonces, empezar a investigar cuáles eran las exenciones de impuestos que había. Y los primeros negocios intentamos hacerlos directamente nosotros. Ahí aprendimos que definitivamente, como lo decían los presentadores anteriores, la recomendación para entrar no solamente al mercado chileno, sino a cualquier otro mercado que podamos estar entrando, es definitivamente hacerlo a través de partners. ¿Por qué? Porque el proceso comercial puede llegar a ser lento dependiendo de lo que estemos vendiendo, y ese proceso comercial de hacerle seguimiento, hacer la revisión de las oportunidades, hacer sustentaciones, demostraciones y demás, pues toman tiempo. En el caso puntual nuestro, que es un proceso de venta consultiva muy importante, pues nos toma en realidad aproximadamente entre 3 a 8 meses un proceso de venta. Entonces, obviamente este tema de estar viajando a Santiago, pues nos genera pues unos costos muy altos, con unas incertidumbres también muy altas. Entonces, pues lo que básicamente empezamos a hacer es trabajar una operación comercial a través de partners. Eso además nos quita un peso, que es el peso legal, y ese peso legal o esa responsabilidad legal, que de hecho no sabríamos cómo hacerla, pues la hace el partner local. Y a su vez, si hay algún tipo de problemática técnica a nivel de soporte técnico, de consultoría y demás, pues hay un soporte local a través de un partner. Y así pues nosotros no tenemos que entrar a interactuar con 40 clientes en Chile, sino que interactuamos solamente con 2 o 3 partners, que son los que nos pueden hacer el despliegue comercial y técnico como tal. Entonces, definitivamente, la recomendación es irnos con partners. ¿Qué obstáculos tuvimos? En realidad, pues, aparte del impasse de castigar nuestro margen en los porcentajes, en realidad no hemos tenido ningún otro impasse. No hemos tenido ningún tipo de obstáculo. La verdad que el chileno es muy organizado, planea y respeta. Respeta mucho los tiempos, es muy claro en decirle a uno, este proceso nos va a tomar tanto tiempo, este proceso es una licitación, es una invitación privada, lo esperamos evaluar en tantos días, adjudicar en tantos días, y respeta mucho esos tiempos, siendo que es un mercado privado. Entonces, la verdad, ha sido muy importante. Curiosamente,
y frente a la cultura latinoamericana, nosotros pues tenemos presencia en 7 cursos, y en los casos darle que tenemos una factura pendiente de pago o demás, no, la verdad es muy práctico y es muy correcto, y no se le debe como tal recordar. ¿Cómo es más fácil? Definitivamente entender lo que es la cultura del chileno respecto a su cultura empresarial, de qué compra, cómo lo compra y demás, pues es significativamente importante, es supremamente clave que cuando nosotros trabajemos en el mercado latino, hagamos primero una investigación de mercado, prospectemos muy bien el tipo de target al cual nos vamos a dirigir, califiquemos y lleguemos con oportunidades previamente calificadas. De hecho, si se trabaja con partners, el partner valora mucho el proceso de que se prospecte y se califique y se le pase oportunidades maduras. Entonces es clave cuál va a ser el rol también del partner, si el partner lo va a prospectar y calificar o si nosotros lo vamos a hacer por ellos. En el caso en Help People, nosotros prospectamos y calificamos las oportunidades y se las entregamos en un nivel de madurez y de avance como tal al partner. Y pues finalmente el tema es que el tratar de hacer mercado uno directamente, pues es más lento, requiere más recurso, tanto económico como presencial de nuestra gente en el país. Pero es clave que si nosotros lo hacemos, pues podemos llegar a unos pocos clientes. Mientras que si lo hacemos a través de una red de partners, vamos a poder llegar a un sinnúmero de opciones de clientes. Y adicionalmente, pues que los clientes, los partners mismos, ya tienen una red de clientes local y eso nos va a permitir crecer mucho más rápido. Entonces, digamos que ese ha sido a grandes rasgos lo que ha sido como nuestra experiencia. Queríamos ser muy breves por el tiempo y poder dar como un paso a lo que sería la sesión de preguntas y respuestas. Esta fue nuestra experiencia. Mis datos los pueden encontrar a continuación. Con gusto lo que necesiten en cuanto a la experiencia, a los partners y demás, no duden en escribirme. Ahí está mi número celular también. Y cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias. Antonio, mil gracias. Mil gracias por la presentación, por tu experiencia. Yo ahora quiero darle paso a nuestros asistentes, a nuestros participantes, para que nos hagan las preguntas que tengan. Sé que ha sido bastante información. A todos los conferencistas, de nuevo, muchísimas gracias, porque creo que es una visión bastante global de lo que tiene Chile para ofrecer en términos de oportunidades a nuestros empresarios. Cuando estabas hablando, Luis Felipe, Mauricio Martínez hizo una pregunta que te decía que si el 15% de retención de la que hablabas era en Colombia o en Chile. Sí, la retención es en Chile. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Como les comenté en la sección, en el panel que tiene la mano derecha, hay una sección que se llama preguntas. Ahí pueden escribir a cualquiera de nuestros conferencistas las dudas que tengan. Mauricio nos pregunta, hola, yo estoy implementando una fábrica de software. ¿Los impuestos los debe pagar la empresa colombiana o la empresa chilena al momento de causar las facturas? No sé si quiere responder Luis Felipe o de pronto María Angélica o Gaby. Pues de lo que conversábamos, generalmente cuando se hace esa compra, la retención la hace el comprador acá en Chile, o sea, la empresa a la que tú les estás vendiendo, cuando ellos hacen, por decirlo así, como el pago, hacen esa retención de la que hablábamos en la presentación. Dale, porque decía porque desde Colombia el software es exento, pero entonces según lo que entendemos es en Chile. Correcto. No sé si te queda solucionada tu pregunta, Mauricio.
a las preguntas y las respuestas, así que ahora podemos apoyarlos si necesitan alguna respuesta nuestra. Muchas gracias, María Angélica. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Nos escribe César Mancipe, dice: buenas tardes, mi nombre es César Mancipe. Sobre la línea de desarrollo de software, ¿cómo viene siendo el proceso de consecución de las redes que nos pueden colaborar allá para conseguir clientes? Hola, te contesto desde ProColombia. Generalmente lo que nosotros hacemos es, dijéramos, primero a través de nuestras oficinas en Colombia, pues hacemos un trabajo, dijéramos, de conocimiento de las empresas, ver la potencialidad que tienen en el mercado, de alguna forma hacer como esa preparación y validación del mercado, y ya, dijéramos, a través de los diferentes servicios de ProColombia, pues se hacen las actividades comerciales. Usualmente el servicio que más usamos son las agendas comerciales, que se programan pues de acuerdo a como un poco como digamos, como es el servicio en ProColombia, se hace la solicitud a la asesora allá en Colombia, y pues hacemos, digamos, toda esa labor, digamos, de apoyar en las visitas comerciales que se hacen en Chile. En otras ocasiones, digamos, lo que nosotros hacemos es participar, por ejemplo, como en las ruedas de negocios, como lo es, por ejemplo, un Softic allá en Colombia, o diferentes actividades que hay, digamos, a nivel internacional donde ProColombia tiene presencia. Entonces, es un poquito como a grandes rasgos lo que hacemos. Perfecto, mil gracias. Mauricio pregunta, ¿qué pasa con esas retenciones no realizadas? Si tú generas una retención en temas tributarios, esto específicamente bajo el convenio de doble tributación, se aplican las multas respectivas del servicio de impuestos internos. En alguno de los países se tiene que haber retenido, y ya prestado en Chile, retenido en Chile, se genera un certificado en donde se establece la retención y se establece que está bajo un convenio de doble tributación. Tiene que pagar multas. Perfecto, Avi, mil gracias. Bueno, César también nos da las gracias por la respuesta, Luis Felipe. Ilko Marulanda pregunta, con respecto a las certificaciones ISO y otras, ¿cuáles son las mínimas exigencias? Sí, yo les puedo dar mi opinión. No hay una exigencia en el mercado específico para operar sobre el mundo de la tecnología. ¿Aporta tener certificaciones? Sí, la gente ve mucho CMMI. Yo creo que ISO ya no está tan valorada en el mercado. Eso sería como los consultores, entre más certificados, IT, COVID, PMI, siguen siendo más valiosos. Se reconoce ese valor del mercado, pero no es una exigencia. Hola, buenos días, es Antonio Jiménez. Mira que dependerá 100% del tipo de oferta que estés haciendo. Si estás haciendo un tema de consultoría en temas de seguridad, seguramente exigirán ISO 27000. Si estás haciendo un tema de desarrollo a la medida, exigirán un tema de CMMI quizás. Si están haciendo un tema especializado, por ejemplo, en caso puntual nuestro, que somos herramientas de gestión de servicios para mesa de ayuda, exigen temas de ITIL o de Big Verify. Entonces, dependerá 100% del mercado y del objeto mismo de oferta que se esté dando. Buenísimo, Jorge y Antonio, muchas gracias. Mauricio nos está preguntando por los datos de contacto y las diapositivas. Les cuento a todos que, al igual que como sucede con todos los webinars de la Federación, lo que nosotros hacemos una vez terminamos este webinar es subir las memorias a nuestra página web. Entonces ahí tendrán acceso tanto a esta grabación, por si quieren volver a revisarla, volver a escuchar lo que están
hablando a nuestros conferencistas, como las diapositivas para que también las puedan revisar. Mauricio también nos pregunta, para los que trabajan en Chile, ¿qué margen de utilidad manejan para HH en promedio? Si quieren les doy mi opinión, Jorge Villarreal acá. Mira, eso es algo muy variable, depende de la expertise, depende de la realidad y el tipo de cliente. Yo te puedo decir que los márgenes que he visto en general están alrededor del 20% después de los costos operacionales y o entre el costo de la persona. Algo alrededor de eso es lo que se está viendo. Perfecto, Jorge, gracias. César nos dice también, complementario a la labor de ProColombia, ¿de qué otra forma se puede acceder a partners con los cuales ya se haya establecido nexos para podernos contactar mientras se realizan las agendas comerciales? A mí me gustaría responderle esa a César. Ya adelante. Claro que sí. Mira, lo que a nosotros nos ha dado la experiencia, inicialmente nosotros hemos participado desde 2003, o más acá, por ejemplo, en ruedas comerciales como las que hace Softic, donde trae a los posibles partners que uno pueda tener y uno hace agenda con ellos. Lo segundo es que uno viaja y visita o prospecta cierto tipo de partners y los visita en sitio como tal, les muestra su portafolio y demás. Pero las dos anteriores definitivamente las superan y de largo la agenda comercial que uno pueda llegar a hacer con ProColombia. ProColombia tiene agentes comerciales o promotores en cada uno de los países y en diferentes ciudades de los países que le ayuda a uno a armar la agenda. Ellos ya tienen la relación de tal forma que cuando uno viaja, es el mismo ProColombia el que ya le ayudó a uno a abrir las puertas, a tocarlas, no solamente a nombre de uno, sino a nombre como tal del país. Y el que estén llamando de ProColombia a pedir una cita por uno, la verdad abre muchísimas, muchísimas puertas. Para nosotros lo más efectivo que hemos tenido es el agendamiento a través de ProColombia. De hecho, mucho más que las mismas ruedas. Obviamente las ruedas complementan el proceso, pero el agendamiento a través de ProColombia es supremamente excelente. Vale, mil gracias. Yo también pues complemento ahí un poquito. Lo digo porque ese es el trabajo que también hacemos en FedeSoft con empresas extranjeras que están interesadas en conseguir partners locales. Lo que nosotros hacemos es enviar una oportunidad de negocio a ustedes, digamos, nuestros afiliados, con esa oportunidad de partners extranjeros. Entonces, nuestros pares en Chile también lo podrán hacer. Entonces, también puede ser otro canal adicional. Aunque estoy muy de acuerdo con Antonio en el tema, bueno, Softic, digamos que ha probado ser bastante efectivo en este tema y te agradezco, Antonio, por traerlo a colación. Y efectivamente, ProColombia también son expertos en el tema y tienen precisamente oficinas comerciales en estos países porque es mucho más fácil hacer ese vínculo con otras empresas. Entonces, digamos que hay varias maneras de realizarlo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Les recuerdo entonces que este webinar quedará grabado y subiremos las memorias en el transcurso del día, junto con las presentaciones de nuestros conferencistas. Quiero darle las gracias de nuevo a Luis Felipe, a María Angélica, a Avi, a Jorge y a Antonio, por su tiempo, por esta información tan valiosa que nos da de verdad un panorama muy, muy interesante con respecto a Chile, a sus oportunidades, a su situación actual. Definitivamente es un mercado bastante importante para nosotros. Y bueno, también para recordarles que junto con este webinar hacemos el lanzamiento de nuestra cartilla de acceso a mercados a Chile, que también se encontrará disponible a partir de ahora en nuestra biblioteca de Cenisoft y en nuestra página de FedeSoft en el área de posicionamiento global. Muchas gracias de nuevo a todos.
Y si tienen alguna pregunta adicional después, no duden en contactarme. Mi correo es posicionamientoglobal@fedesoft.org. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los conferencistas. ¿Aló? ¿Hola? Hola, María. ¿Hola? Me gustaría hacer un comentario, complementar lo que dijo Antonio, que nos ha tocado ver desde que estamos trabajando con empresas colombianas, que especialmente en las empresas que ingresan a Chile en las áreas de software, los eventuales o posibles clientes en Chile, normalmente hemos visto que les solicitan antecedentes sobre una sociedad en Chile, es decir, les interesa a estos eventuales clientes, les interesa que la compañía esté instalada en Chile, que tenga RUT, que tenga domicilio. ¿Y por qué pasa eso? Es un poco por la idiosincrasia chilena. Cuando tú contratas un servicio, tú quieres tener un partner a quien ir y golpearle la puerta si tienes un inconveniente, y quieres una contraparte que es la que te preste el servicio, que sea ubicable, y que esté ahí para resolverte el problema técnico que se produce después de que compran el software. Nos ha pasado con clientes que han venido a ofrecer este servicio y finalmente se han instalado en Chile. Lo que más lo hemos visto es el tema de los software, porque cuando las empresas contratan un software, lo que más les interesa es que efectivamente exista disponibilidad técnica para resolverlo en forma oportuna, rápida, porque estos son temas sensibles en las empresas. O sea, que se te caiga un sistema, que se te caiga el software, que no funcione, es un tema extremadamente sensible para el servicio al público. Y en ese sentido, en Chile, yo diría que los consumidores somos muy exigentes. Entonces las compañías y las empresas tienen mucho cuidado y son muy cautas en contar con esta asesoría técnica para el evento de contratar un software y de que tengan dónde recurrir y que tengan respuesta inmediata. Entonces, en ese sentido, para que igual lo tengan como antecedente, que en algún minuto les van a requerir constituir una sociedad en Chile, ya sea para que esta sociedad se asocie de una sociedad chilena con un partner, como decía Antonio, o porque en definitiva la empresa colombiana quiere ingresar al mercado chileno solo en forma independiente, en cuyo caso igualmente debe constituir la sociedad, sea con el socio colombiano. No sé, eso es lo que hemos visto nosotros. Si le sirve ojalá les sirva de ayuda el comentario, y lo que se necesiten, acá estamos también. Muchísimas gracias, María Angélica. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, Luis Felipe. Bueno, no, a ustedes darles las gracias, dijéramos, como por propiciar este encuentro. Pues de verdad que me parece muy interesante poder trabajar con las empresas socias de ustedes, y pues ojalá poder ver oportunidades para el mercado acá. Entonces, pues sí quería, pues para finalizar, darles las gracias a ustedes y a todo el equipo de FedeSoft. Muchas gracias a ti, a ProColombia, siempre por esta colaboración que siempre nos presta. Y bueno, no siendo más, les agradezco a todos de nuevo y que tengan un feliz día. Gracias, Tessy. Gracias. ¿Abandonar? Sí, abandonar. Finalizar.